Hi, good evening. Hello, good evening. Good evening. How was your day? I find very nice. Great. Did you work today? Did you go to work? Yes, I did. Iniciaron su propia búsqueda No, os quiero ver. para Or ganar los sueños. I went to work. Por todas las calles, por todos los caminos entre la escuela y casa, recorriendo zonas en las que podía haberse les averiado el auto o pasado algo, podían estar atascados, no lo sabíamos. Pero unas horas después, los invadió el pánico. And the rest of you, how are you doing? José, Ana? How was your day? Did you have a good Excelente. day? Excellent. Sí. Fantastic. I'm happy to hear that. Have you Good evening, completed? teacher. Good evening, José. How are you today? My day, excellent. Okay, I'm happy to hear that. Thank you for being on time. I guess I sent the presentation before the class, so we can start early today. I see just four people connected. I hope that the rest is will be joining us soon. So I'm sharing my screen. Let me make it bigger. I'm going to put this here. Okay. Well, yesterday we said that in this section, unit number three, we're going to be reviewing how to make polite requests using like two specific modals of auxiliaries. So, in the previous module, in module two, we studied some of the auxiliaries and the most common usages for them. There is some auxiliaries that are specific for one thing in particular. So, estos que ven acá en la pantalla, específicamente o particularmente, los lo vamos a ver, son los modals que se usan regularmente para cuando vamos a pedir algo, for request, ¿ok? Y bueno, aquí en el cartelito tienen algunos, es could, would, could, will, and can. Vamos a estar practicando con would y could, like específico, would you mind y could. Now, también es bueno que sepan, como un poco más como para hacer la comparación, will también es un modal auxiliary que podemos utilizar para hacer request. Can también se utiliza para hacer request, pero si se fijan, estos dicen less polite. Less polite. O sea, sí son de alguna manera cortés, pero menos, en un nivel menos que would y could. Entonces, es bueno saber que podemos usar también will y can para hacer request, teniendo en cuenta que siempre son corteses, pero en un grado menor. Would y could, digamos que son súper formales. ¿Ok? Y tenemos algunos, digan. Teacher, question. Yes. Cuando dice que son cortés, ambos depende de la acción que se genere, así se va a utilizar el auxiliar o el modal. No, depende de la persona a la que le vayamos a pedir algo. Ah. Ajá.
Porque por ejemplo, los dos significan, bueno, los dos son cortés, ¿va? Solo que uno es como de hacer y el otro es de poder, ¿va? Sí, no. En este caso, ¿cómo? Todos los cuatro los estamos viendo que son cuatro modals que podemos usar para pedir cosas. Ok. Tienen otros usos, pero bueno, ahorita estos son los que particularmente podemos usar para pedir que alguien haga algo por nosotros o para nosotros. La diferencia cuando decimos cuándo voy a usar would, could, will o can es la persona a la que le vamos a pedir algo. Por ejemplo, si yo le voy a pedir un favor a un hijo mío, pues puedo utilizar will o puedo usar can. Siempre se lo voy a pedir de manera amable, pero digamos que no es tan súper formal, vea. Siempre es amable, pero would y could son súper formales. Por ejemplo, si usted se ve en la necesidad de pedirle algo a un superior suyo, a un su jefe, por ejemplo, necesito que mi jefe haga algo por mí, que me tramite algún papeleo o que envíe algún correo en mi nombre porque yo necesito un permiso y tengo que pedirle a mi jefe inmediato que él haga el trámite, vea, para llegar a upper management. Entonces yo le voy a pedir a mi jefe usando would o could, vea, que él me haga el favor de enviar un correo o averiguarme algo que yo necesito de algún trámite que yo tenga en la oficina, ¿ya? Entonces, le voy a pedir a mi jefe que haga algo por mí, o sea, lo voy a molestar a mi jefe, es alguien que está arriba de mí. Entonces, le voy a pedir que lo haga con could o con would, ¿ok? Entonces, porque will y can son como, digamos, más informales. Se puede decir más informales, pero siempre son cortés. Es de una manera cortés, porque es diferente que yo le diga a mi hijo, anda a abrir la puerta, a que se lo diga, would you get the door for me, please? ¿Podrías abrir la puerta por mí, por favor? Hay una diferencia, ¿verdad? Siempre es formal, siempre lo estoy haciendo con respeto, pero pues me estoy dirigiendo a mi hijo, entonces puedo usar algo un poquito menos, menos polite. ¿Ya quedó como claro, Ramiro? Sí, buenas noches. Good evening, teacher. Good evening. Y may es modal verb también. Es menos formal también. No, es que may y might son para posibilidades o para pedir permiso. Pero para pedir permiso solo es may. Usted me está hablando de may y might, ¿verdad? Okay. Sí, correcto. Might no lo puedo usar para pedir permisos, ni tampoco okay. Para pedir que alguien haga algo por mí. Por eso les he separado exactamente estos cuatro, para que no se confundan. Hay una amplia, y qué bueno que lo diga Ramiro, lo podemos también buscar los... En este caso, como el tema son los modals para pedir algo, solo van a ser would, could, will y can. ¿Ok? Esos son los que se usan para pedir algo. No puedo pedir a alguien usando may or might. Esos no los puedo usar para pedir. ¿Ok? Para pedir que hagan algo por mí. O sea, como decirle, ¿podrías alcanzarme la sal? ¿O podrías, por favor, enviar estos reportes? Ahí sí no puedo usar may ni might. Ellos no son para pedir eso. Podemos pedir permiso con may, pero no con might. Puedo hablar de probabilidades con may y might, con ambos. Uno es como más fuerte, como más probable, y el otro es menos probable. Esa es la diferencia de ellos dos. Pero no son para pedir, para solicitar cosas, como que hagan algo por uno. Gracias. You're welcome. Any other question? Thank you, teacher. You're welcome. Y podemos verlo si ustedes gustan, porque esta unidad es bastante corta.
No es un tema así como, sin embargo, sí podemos ver los demás modals como para qué son los usos que tienen, ¿verdad? Ahorita estamos con los para polite request, podemos ver cuáles se usan para permiso, porque lo, digamos que las funciones principales de los modals son para hablar de posibilidades, probabilidades, permisos y en este caso pedir cosas, ¿verdad? Y sugerencias o consejos. Esas son las cinco cosas para las que usamos modals. Pero no usamos todos en todas las categorías, sino que, por ejemplo, para la categoría de pedir algo, que hagan algo por nosotros, son usados would, could, will y can. Can se puede usar para otras cosas y could también. Pero ahorita lo vamos a enfocar en request. Y ahí me dicen si quieren que veamos los demás modals para otros usos. Más adelantito. Tal vez en la última clase de la sección 3 podría ser, si les parece. Claro, gracias. Gracias. Bien. Ok, porque el módulo pasado fue como una general, así estos son todos los modals y ajá. Entonces ahora los podemos ver detalladamente cada uno. Y bueno, como habíamos hablado ayer, vamos a estar usando could y would para pedir que hagan algo por nosotros. Igual decíamos que cuando usamos could, el verbo va en forma simple, no le agregamos nada al verbo, no se conjuga. Por ejemplo, si yo le digo, ¿podrías estar mañana a tiempo? Entonces, el verbo es estar, ¿verdad? Que sería be. No lo voy a conjugar en am, is, are. So I said, would you, or could you be on time tomorrow, please? Don't be late. ¿Ok? A eso me refiero con que no se alteran o se conjugan. Y decíamos que con would you mind, el verbo sí se va a alterar a la forma gerundio. Quiere decir con ing. Would you mind plus ing. Esto pues fue lo que vimos ayer. Y en este ejercicio que tienen ese como diagrama de arañita de ir poniendo los requests que usualmente usted recibe en su trabajo. Por ejemplo, si trabaja de asistente o algo, probablemente le pidan que llene reportes, que prepare planillas si es asistente de algún contador o algo, etcétera. Entonces, esto es de que ustedes escriban ahí los requests que usualmente les hacen en su trabajo. Ahí tienen make appointments. Para mí eso sería como para una recepcionista o secretaria que le pidan que haga reservaciones o citas. Make appointments. Les voy a dar tiempo para que escriban algunas cosas que generalmente les piden que hagan en su trabajo.
Teacher, una pregunta. Para decir ingresar información, ¿cómo lo podría dejar? So you can say okay. Ahí se lo escribí en el chat de la meeting. Gracias.
finished? Yes, teacher. Volunteer, would you like to read? Pueden leerlo. Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you. Send emails, make budget, send pictures of the projects, make info of the project, make calls to the tenant, make daily reports. Excellent. Thank you so much for sharing, Ramiro. Is there any other volunteer to share? Anybody else? Me. Thank you, Katia. Yo normalmente prácticamente hago casi solo una cosa. Put the information insurance. Oh, you input the information of the insurance. Yes, entry the date. Entry the data. Data in the system. Information de pacientes. Patients information. De pacientes. Ajá. Ajá. Patient information. Yes, clinicales. Clinical. Clinical. Okay, so you enter clinical patient information. Yes. Okay, very good, excellent, nice. Anybody else would like to share? Nosotros teníamos que usar el Word, ¿verdad? No, lo podían hacer así como está ahí, solo el verbo más el complemento. Thank you, teacher. Okay. Nobody else? Okay, so thank you so much, Katy and Ramiro. So we can continue here. You see the information here. We have a couple of models using could, you, can, and would, etc. Esto lo vimos el módulo pasado. Viendo esta sección de models para pedir algo. So we said, can you, plus the simple. So in this column, as you can see, the first one, you just the model plus the simple form of the verb, meaning that we don't change it or we don't make any change to the verb. It goes in the simple form. So lo vamos a ir poniendo siempre en forma simple el verbo. Y tenemos los ejemplos de algunos requests ahí. Can you turn the music down? Could you close the door, please? Would you please take your garbage out? Ahora, si vamos a usar would you mind, lo que decíamos ayer, vamos a usar el verbo más el y agregándole ing at the end. Okay. Tenemos los ejemplos ahí. Would you mind turning the music down? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting your garbage here? ¿Preguntas? Have any question? No questions? Okay, so that's just like a reminder. Y aquí tenemos algo de vocabulario para que podamos desarrollar de manera más fácil el ejercicio B. En el A vamos a hacer un matching para formar las frases. En la columna, bueno, de la A y la B tenemos que hacer un match. Pick up some milk. Ahí entonces lo escribimos acá, pick up some milk. So, ¿qué puede ir con not criticize? No puede ser your bedroom, ¿verdad? No critiques tu cuarto. That sounds weird.
the groceries, your sunglasses, this bill, the TV so loudly, or my friends. My friends. My friends. Entonces, en el número dos, escribiríamos not criticize my friends. Y así van a ir haciendo los matchings. Y luego vamos a revisar. Le voy a dar tiempo aquí en la sección principal para que los escriban en su cuaderno. Las frases formadas con lo que está en la columna A, haciendo el matching con lo de la columna B. Down.
finish? Yes, I finished. Yes, teacher. Okay, so we had pick up some milk, not criticize my friends, and then Jacob, mail? Mail these bills. Okay, mail these bills, good. Ramiro, not talk. Not talk so loudly. So loudly. Loudly. Okay, loudly. Maria, put away. Candy, put away. Somebody, alguien? The groceries. Okay, yes, put away the groceries. Correct. Take off, volunteer for take off. The sunglasses. The TV. Your sunglasses. Uh-huh. Ah, okay. Perdón, por ahí hay un tele encendido. Yes, take off your sunglasses. Cuando es take off, es quitarse algo, right? Take off your sunglasses. Turn down. The TV. The TV. Good. Turn down the TV. Clean up. Your bedroom. Okay. So, con esto, ahora que ya revisamos que hicimos los match apropiadamente, vamos a hacer request usando ese vocabulario. Por ejemplo, en la primera tenemos pick up some milk. Recoge algo de leche. Entonces el pedirle se ha hecho con would you mind. Would you mind? Entonces, como estamos usando would you mind, vamos a poner picking. Picking up some milk. De lo contrario, usando could, hubiera sido could you pick up some milk? Los voy a dejar que hagan sus requests, que los escriban. Ya tenemos el 1. Faltarían 8. 7, porque son 8, ya está hecho uno. So you can work on the rest of them, which are 7, and you can do it in groups. Lo pueden hacer en grupo y ahí pues ustedes deciden cuál estructura o cuál auxiliar van a usar, si could o would you mind. Recuérdense que son dos los que estamos estudiando y pueden usar cualquiera de los dos, could o would you mind. Solo recordando cómo va a ir el verbo principal, ¿ok? Que vamos a hacer los breakout rooms para que puedan trabajar y compartir ideas. Ahí ustedes decidirán, como les digo, cuál modal van a usar. Hello, 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 hello. Hello. Hola, chito. Mira. Mira, ya pegó, mira. Mira, ya pegó, mira. Mira. Papi. Me emocioné. Deja.
Ok, ya estoy de vuelta, tengo problemas con este volado. Con este volado, vamos a ver. Es que esta tabla. Lo podemos ir intercalando. Si gusta para el... Ok. Ahí en este el verbo va normal, ¿verdad? Would you not cicatrize me? ¿Cómo se dice? Criticize my friend. Criticize. Okay. Could you not criticize my friend? ¿Podrías no criticar a mis amigos? Si vas a... ¿Sí lo pueden ver? Ahorita sí. Okay. Sí, sí. Para editarlo. ¿Cómo era este? Sí, este es, ¿verdad? Sí, ese es. El de abajo, el B. Este es el que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Solo déjame ver que no hay... Okay. Texto. Vaya, no sé, denme ahí idea cómo es, qué es lo que vamos vaya, a hacer. Ajá, dijeron de que ahí vamos a ocupar o wool o cold, parece. Si no me equivoco, una de esas dos. Y el resto de lo que vamos a poner, o sea, es con la opción A, con todo lo que pusimos en la opción A. Con todo lo que tenemos en la... A más B. Va, entonces, si empezamos con... La segunda, la dos. ¿Qué más sería ahí? No, la dos quedó. ¿Con cuál podemos combinar tú? De la dos es not critic. Ajá. My friend. Uh-huh. Entonces, porque yo ando un poco perdido, no sé, digan ustedes. Espérenme. Vamos
Entonces tenemos que anexarle could you a la. Sí. Entonces sería, podemos poner could you not criticar, creo que dice eso, ¿va? Sí. Y tenemos que anexarle lo de la lo de my casillero. Friend. Ajá, my friend. Oh, correcto. Uh-huh. Entonces eso es lo que tendremos que poner acá, ¿va? Sí. Entonces sería solo que ahí no sé si sería cold y sería cool, si son si son sus amigos, ajá, sus amigos. El que ustedes decidan usar, si lo quieren. ¿A cualquiera hacer de los dos? Me dicen si me equivoco en la escritura. Sí, ¿verdad? With O, could you not? N-O-T. Perdón. Criticize. T. Z, like zebra. Criticize. Uh-huh. My friends. Friends. DS. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ahí si quiere que se haga más espacio o más pequeña, puede cambiar la letra también. Y lo que les estaba diciendo antes es que lo pueden hacer con could o would, como ustedes decidan. Por ejemplo, oh, okay. Ahí, si hubieran decidido hacerlo con would, sería would you mind. Ajá, después de you, sería mind. Oh. No, y el verbo sería con ing, criticizing. Would you mind not criticizing my friends? Pueden irlo alternando como ustedes gustan. Si quieren hacer la primera con could, la segunda con would y así, lo pueden hacer. Es, ahí se lo dejo a su criterio. Si quiere que la letra se haga como más larguito para que subir ese friends, dele clic ahí para que se ponga el cuadrito del texto. Ajá. Ay, ya no se puede. Al inicio. Para que se escribir. Ah, no, ya no. Va a tener que volverla y borrarla y volverlo a poner. Volverlo a poner. Ajá. Ahí en lo mismo donde están las herramientas. Donde agarró el cuadrito del texto, hay uno que está un borradorcito. Con ese puede borrar. Y para que el texto se haga más. Ajá, ahí. Vaya, ponga el cuadrito del texto y lo pone desde el inicio, donde pueda darle clic. Tiene que agarrar texto otra vez. Texto. Ajá. Ok. Y para hacerla pequeñita. Ahí lo va ajustando en los puntitos esos. Ajá. Tiene que sostener el clic y arrastrar. Lo que veo sin añadir detalles o acercamiento. Qué raro que. Ah. Y la visión. Tan pronto como recibí a Jesús, sentí en el lado izquierdo del lecho a María, su madre, que me rodeaba. Solo este puede arrastrar. No puede. Tiene que solo ser. Ese. Ah, hágalo el, más largo. Este del centro no puedo. Dele clic en el centro. En el puntito del centro. Ajá. Esto no lo puedo arrastrar. Qué raro. Hágale clic en el puntito del centro arriba. No, qué raro. Sobre esto puedo arrastrar para hacerlo más largo. Para hacerlo más angosto si no puedo. Escribir la postada con las manos abiertas, el hilo vertical.
si lo dejo acá. Porque eso es lo que puedo hacer. Como hacerlo a un lado, a la par, ponerlo a la par de cada número también puede hacer. Ok, uh-huh. Entonces ahí. A la par de las líneas lo puede ir haciendo okay. También, tal vez. Y tal vez puede cambiar la letra a un más pequeño para que le quepa más. Uh-huh. Oh, igual si se les complica mucho, lo pueden hacer en un Word aparte, en un documentito de Word. O ir tomando notas. Le sugiero el Word porque ahí pueden ver todo lo que se está haciendo. Y pueden escribir en el chat para ayudarse también. Como sugerencia o idea. Sí, aquí está bien. Hey, ¿qué pasó? ¿Se borró? No, hombre, yo la estoy viendo. Ahí se ve. Yo no lo veo. Las letras en rojo. Sí, ahí está. Hay que tomarle captura ahí, compañero. Ya le tomé captura ahorita. ¿Quién le puede tomar captura también? Ahorita le tomé el teléfono. Excelente. Hay una nada más que hay que arreglar, creo. ¿Cuál, teacher? Disculpe. La seis. Ah, le faltó el mind, ¿verdad? Mind, exacto. Sí. Uh-huh. Ahorita voy, que no. Una pregunta, teacher. Sí. Este take off no viene siendo con una, ¿cómo decirle? No sé si lo pronuncio bien. Phrasalverb, sí. Ajá. Sí, es un phrasalverb. Son los esos take off, put away, turn down, clean up, pick up, son phrasalverbs. Sí. Ok, gracias. Ok. Ok. Para quitarle la pausa, resume share. Dejar de compartir de él. Ahí está, ¿verdad? Ya. No. Ok, pero ya le tomaron foto porque se me ha trabado aquí. Sí, ahí la compañera le tomó una captura. Gracias. Que se me bloqueó aquí. Entonces ustedes la podían ver, pero yo no la podía ver. Lo voy a tratar de poner, creo que aquí la tengo. Hoy es 16, ¿verdad? Sí, no la tomó. Pero ya las terminamos, teacher. Ya las terminamos, teacher. No sé si la puede compartir alguien ahí, Sandra. Patricia fue quien tomó la foto. Sí, la voy a mandar al grupo porque no puedo compartir. Estoy vaya, y aquí la abro yo, porfa. Bueno. Para que la vea la teacher. Y disculpe, pero teacher, no logré arreglar la que me dijo. Porque ya estaba la imagen, nada más. Ah, ok. That's okay. Por WhatsApp la mando, Patricia. Justo ahorita. Ah, sí. Ya, aquí la tengo. Okay. Thank you.
Hoy sí, aquí está. Oh, aquí está, esta vez. Hoy sí, teacher, aquí está. Could you not criticize? ¿Cómo se escribe? Se dice criticar. It is criticize. 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 Criti. Con D, como que fuera criti. Con R, como que fuera con R. Criti. Criticize. Criticize. Will you not criticize my friends? Excellent. There you go. Could, ahí, Could. Could you mail these bills? Could you mail these bills? Would you mind not talking so loudly? Talking so loudly. Loudly. Excellent. Can you put away the groceries? Taking off your sunglasses. Ahí faltó el mind. Would you mind taking off your sunglasses? Ahí faltó el mind. En la 7 sería, would you mind turning down the TV? Y la 8, can you clean up your bedroom? Sí. Es que Ken es como más, se oye como más directo. Más de confianza con el hijo. Anda a arreglar el cuarto, por favor. Anda a limpiar el cuarto. Bien, pero que si escogieron es eso. No puede decir, ¿va? ¿Con Ken? Sí. Juan Pablo, y tiene razón, pues, ¿verdad? Se puede ocupar también. Porque aparecía también en la presentación que usted nos compartió. Ese era como reminder, que eso lo habíamos visto en el módulo pasado, pero pues está bien refrescar, ¿verdad? Y ampliar qué es la idea, ¿verdad? Y muy bien que hicieron ese análisis también. Gracias. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de que finalicemos la sección. No, claro. Todo claro. Okay, muchas gracias. Excelente. No estaba difícil, ¿verdad? Bueno, no. Me disculpo ahí por el... Se me olvidó el... Would you mind? El mind. No worries. Gracias. Thank you, teacher. Gracias, compañeros. Bye-bye. Solo me falta Ana, me imagino que ya va a salir del room, Ana Elizabeth. Vamos a chequear asistencia primero, antes del ejercicio, because ya es hora. Okay, so let me get ready here. Ana Elizabeth Sánchez. Present. Thank you. Anida Mali Villalobos. Present. Thank you, Annie. Candida Luz Ortiz. Present. Thank you. Eric Giovanni Jimenez. I am present, teacher. Thank you.
thank you. Eric Josué Reyes. Eric Josué Reyes. Henry Emerson. Henry Emerson. Jacob Benjamin. Present, teacher. Thank you. José Alfredo Hueso. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Present. Thank you. Katia Rosicela Cruz. Present, teacher. Thank you. María Julia Ramos. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you, Marjorie. Marnie Betsaida. Marnie. No se conectó ahora. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Sandra Yamilet. Present. Thank you. Silvia Patricia. Present. Wilfredo José. Present, teacher. Okay, thank you. Right, let me share. Would someone like to share? ¿Alguien quisiera compartir cómo les quedó el trabajo que realizamos? Me, teacher. Okay, thank you. Cobro vida esto. ¿Qué se hizo? Arriba. Arriba, la 10 es arriba, la... Arriba, arriba. Okay, would you like to read? Would you like to read? Okay. Yes. In number two, we have and see. Yeah. Okay. Could you not criticize? Criticize my friend. Would you mind mailing these bills? Mm-hmm. Will you not talk so loudly? Ahí falta algo en la cuatro. Ah, ¿qué sería? So loudly. Ah, not talk. El verbo. No. El verbo. Mine. El mismo error que tuvimos nosotros. Ajá. Y en la 3 está bien. Está, would you mind mailing these bills? Entonces la 4 tendría que ser, si usaron would you, ¿qué le faltó ahí? Le faltó mind. Y el ing en el verbo. Would you mind not would you mind talking? Okay. Meant. Ajá. Mean not. Talking, correct. ING. ING. Not talking. No quise escribir eso. Okay, no worries. So just like for future reference. Would you mind not talking so loudly? Louder. Number 5. No. Continue. Can you put away the groceries? Mm-hmm. Will you take off your sunglasses? Would you mind taking? Okay, would you mind? Teacher, una pregunta. Uh-huh. O sea que siempre que vayamos a usar el wall, tiene que ir acompañado del you mind.
No siempre, no siempre. No puede ser una regla general. Si usted, si lo va a ocupar para pedir un favor, que hagan algo por usted, sí. Would you mind? Would you mind? Siempre con el mind. Pero, y le digo esto porque el módulo pasado, ¿se acuerdan que estuvimos haciendo invitaciones? Sí. Would you like? Ahí era, would you like to go? Would you like a cup of coffee? Ajá, te gustaría. Por eso no siempre va el mind. So, depende para qué lo estemos utilizando el auxiliar. Number 7, could you turn down the TV? Okay. Number 8, can you clean up your bedroom? Okay, excellent. Good job. Thank you so much for sharing. Okay. ¿Alguien más quisiera compartir para que revisemos su trabajo? Dejar de compartir. Excelente, gracias, Jacob. ¿Alguien más quisiera revisar? Ramiro, thank you. Okay, is someone going to read? ¿Alguien las va a leer? Or... Perdón, lo estaba leyendo el día de rato. would you mind picking up some milk? Could you not criticize my friends? Could you mail these bills? Would you mind not talking so loudly? Can you put away the groceries? Would you mind, ahí falta el mind, would you mind taking off your sunglasses? Would you mind turning down the TV? Can you clean up your bedroom? Excellent, Ramiro. Thank you so much for sharing. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera compartir para que revisemos? Están haciendo un excelente trabajo. Si acaso corregimos una o dos cositas, yo siento que a veces, bueno, en lo personal, yo aprendo más cuando me equivoco en algo y me corrijo. Entonces, como que uno se mentaliza, ok, esto no debe volver a pasar, corregimos el error. Entonces, qué bueno que estén dispuestos a compartir para ver en qué podemos mejorar. Y pues así hacer el mejor uso posible del lenguaje. Marjorie quería compartir, me dijo. Sí, ahorita. Okay, thank you. Oops, vamos a ver. Copegué, me cerró aquí. Okay. Okay, lo pueden ver, sí. Sí. Okay. Is would you mind picking up some milk? Would you not criticize my friends? Yes. Criticize. Would you mind mailing this bill? Could you not
talk so loudly? Would you mind putting away the groceries? Could you take off the sunglasses? Would you mind turning down the TV? Could you clean up your bedroom? Excellent job. Perfect use of the auxiliaries. Thank you so much for sharing. Thank you. Okay. Falta un grupo. No sé si quieren compartir o... So, yes, eran cuatro. Okay, so we're going to continue. Sé que están aprendiendo vocabulario nuevo, palabras nuevas, practicando pronunciación, entonces, y corrigiendo, pues, en cuanto a gramática, a estructuras, han hecho un excelente trabajo. Vamos a seguir, entonces, tenemos una lectura que nos va a ayudar con... a seguir practicando lo que estamos viendo, lectura comprensiva, y tal vez encontramos algo de vocabulario también por ahí. Está siempre, how to ask for a favor, which is what we are practicing, right? It says, we all have to ask for favors sometimes, but it can be a difficult thing to do. Even when you ask a good friend, so how can you ask a favor and be reasonable, sure to get a positive response? Here are some suggestions. Be a nice person. Who wants to read this part? Be a nice person. Volunteer? Me, teacher. Thank you, Jose. Be a nice person. When you ask someone for a favor, favor, you're really asking the person to go out. Out of his or her way to help you. Show the person that you understand he or she is doing something special. Especially nice for you. If people think you're pleasant. Pleasant. Mm-hmm. Pleasant. They're more likely. But likely. Likely to want to help. Even when you ask. Then sincerely. Sincerely. Wow. When they help you. And of course, smile goes a long way. Okay, yes, thank you so much. It's just sincerely. Sincerely. Good job. Thank you so much for helping us out, Jose. Questions about this paragraph? This part of the paragraph? Yes, teacher. If people think you are pleasant. Si la gente piensa que tú eres, ¿qué es pleasant? ¿Mm? ¿Qué es pleasant, perdón? Pleasant. Pleasant. Pleasant, agradable. If people think you're pleasant. Si la gente piensa que tú eres agradable. Eso es más agradable que buscar ayuda. Ok. Gracias, teacher. Ok. Any other question about this part? Ok. Now, let's continue with choose your words carefully. A volunteer to read that part? Ramiro, thank you.
choose your words carefully. How do people respond to requests like this one? Hey, Mike, lend me your card. They probably refuse. How can you avoid this problem? Choose your words carefully. For example, say, Mike, would you mind doing me a favor? Mike will probably respond like this. Maybe. What do you need? Now you have his attention and can explain the situation. People are more likely to agree to help you when they know the whole history. The whole story. The whole story. La doble B, entonces, no sé. The whole story. Okay. Questions here with the vocabulary or maybe pronunciation? Refuse es... Rehusarse. No, rehusar. Rehusarse, así. No. A boy, teacher. A boy. That's the pronunciation. Avoid. Evitar ese problema. Avoid. Okay. Avoid, thank you. Esa palabra no la había oído, la verdad. Yeah, so you will learn a couple of words. Very interesting and useful words. It's very interesting and useful. So try to practice them. Try to use them maybe in a sentence. Probablemente, pues, hacer oraciones usando la palabra nueva que han aprendido. Como ven, son palabras muy útiles. Give and take. Thank you so much, Ramiro. Give and take. Volunteer to read that part. Thank you so much. Dicen, if someone agrees to do you a favor, allow the person to choose when he or she help you. Be careful. Be respectful. Of the other person. Be respectful of the other person's time and try not to ask for too much. If you some refuse your request, you should accept the answer politely. don't make a habit of asking for a favor, and always make sure you're ready to do someone a favor in return. Reciprocate is just a matter of giving and talking. Giving and taking. All right, interesting, right? It's completely true. Okay, so let's continue with the next part. Si no hay preguntas acerca del vocabulario en la partecita de give and take. Give and take. Question. Politely, cortésmente. Exacto, cortésmente. Accept the answers politely. Acepta cortésmente, politely. ¿Verdad? Si la persona no le va a hacer el favor, tendrá su respuesta. Okay, pues gracias de todos modos. Thanks anyway. Okay, thanks anyway, no worries. That's okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Any other question? Okay, now that we have read the article, find the words in italics. ¿Qué son italics? Cursiva. Las que están en cursiva son estas. Find the words in italics below in the article. Hay que, por ejemplo, spatially.
Hay que encontrarlas en el artículo. Aquí está, especially. And then match each word with its meaning. For example, especially. Is it giving in return? Say no, friendly, more than usually, honestly, or stop from happening? ¿Qué significa especially? A, B, especialmente. C. D. D, se remiro. D like in dad. D as in David. Como en David. D. D. Excellent. That is correct. D as in David. So, especially means, significa more than usually. Especially, it's more than usually. Okay, let's complete the rest. Vamos a hacer los demás matching. Recuerden que pueden ir escribiéndolo en su cuaderno. One letter D as in David. Especially meaning more than usually. I will do the rest. Finished. Teacher, finish. Volunteer for pleasant. Pleasant. Friendly. Pleasant.
Friendly. Friendly. Okay, excellent. Volunteer for number three, sincerely. Sincerely, honestly. 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 Okay, thank you. A volunteer for refuse. Refuse, say no. Say no, perfect. Avoid, volunteer. Stop. Avoid. Stop from happening. Stop from happening, excellent. And the last one, reciprocate. Reciprocate. Hey, give in return. Give. Give in, give in return. Return. Give in return. Give in return. Return. Uh-huh. Give in return. Give in return. Okay, excellent. Thank you so much for your participation. I hope that you have got so many vocabulary. There is another, to continue with the topic, we are going to use the other model auxiliary. Ya estuvimos utilizando los models auxiliaries para pedir que alguien haga algo por nosotros. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en should. ¿Quién me quiere ayudar a leer acá should, la diapositiva? A volunteer to read. Should is a model auxiliary. Volunteer. Show is a model auxiliary that we use very frequently in English. To give advice. Mm-hmm. A recommendation. A recommendation. Recommendation or your option. Opinion. Here are some examples. Opinion. pardon. Opinion. Opinion. Here are some examples. Mm-hmm. You should save your money to buy a new house. Excellent. My sister has been feeling sick recently. She should see a doctor. Mark shouldn't go out to play with his friends. He has too much homework. Okay, excellent. Thank you so much, Jose Alfredo. Thank you for reading. En resumen, ven ahí, should se utiliza para dar consejo, es advice. No vayan a decir, no es como, digan, aviso. No, advice significa consejo, advice. Recommendations or opinion. Para eso vamos a estar utilizando should. Déjenme mover acá. Okay. Hay otros models auxiliaries, como ya habíamos dicho, los vamos a ir viendo por segmentos. No los vamos a ver de un solo para no confundir, sino que los vamos a ir viendo segmentos. Para advice, ahí tenemos should, ¿verdad? Espérenme, déjenme bajar esto que me está quitando visión. Ok, por ejemplo, you should exercise more often. You should have come to the party last night. It was a lot of fun. Ok, so lo pueden utilizar para dar consejo, como dice ahí. Para hablar de obligaciones también. Podemos usar should también para obligaciones. You should be at work by 9 a.m. Deberías de estar en el trabajo a las 9. We should go to class every day. Deberías ir a clases todos los días. So should también lo podemos utilizar para
hablar sobre obligaciones. Para expectation también, como cuando estamos, cuando algo es como esperado, algo que se espera que suceda, se usa should para esas probabilidades de expectación. The train should be here soon. El tren debería estar aquí pronto. That is an expectation. The ticket shouldn't cost a lot. No espero que el ticket cueste mucho. No debería costar mucho el ticket. The ticket shouldn't have cost so much. Why was it so expensive? Okay. Esperaba que fuera más barato. Okay. No tan caro. Entonces, vean, should tiene esos tres. En esas tres ocasiones podemos usar should para consejo, obligación, probabilidad o expectation. No sé si hay preguntas hasta acá. Bueno, esos son los usos del modal auxiliary should, que es el que vamos a utilizar. Should también puede ir en negativo agregándole not. Ya sería como decir no deberías, ok, by adding not. Let us practice this conversation. This one is on the page 31 of your material. And as you already know, we don't have audios for this one. So you will have to repeat after me. This is a conversation between Claudia and Raul. It says, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That is not polite either. Agree. We should help him instead. Any question? Yes, teacher. Uh-huh. Yes, teacher. Okay, Ramiro, and then Jose. Okay. En la parte donde dice, you showed the message after the meeting. And we shall not talk about him. Él dice, él puede preguntar, responder esos mensajes después de la reunión. Él debería. Ah, ok, por eso. Uh-huh. Y nosotros no deberíamos estar hablando acerca de él. Eso no es educado. Either, ¿qué significa either? Either. Either, perdón, either. Ajá. Either sin, es como decir tampoco. Ah, ok. Nosotros no, eso no es educado tampoco. Uh-huh. Okay. Nosotros no deberíamos estar hablando de él. Eso no es tampoco amable tampoco. O eso y, tampoco es amable. Ok, y al final dice, agree, we shall help him instead. Ajá, instead nos, es en vez de o en lugar de. Nosotros ajá, en lugar de eso deberíamos de estar ayudando. Ayudándole. Uh-huh. Ok, gracias. Ok, muy bien. Gracias, Ramiro. Esa era mi duda. Gracias. Conectados con las mismas dudas. Okay. Sí, igual. Perdón, igual yo también. La palabra agree. De acuerdo, estoy de acuerdo. Ok. Okay. I support your opinion. Agree. Okay. Igual gracias Ramiro porque en esa parte técnica también sí, estamos dando bien lo mismo.
Okay. Gracias. Anything else? ¿Algo más que quieran saber de vocabulario, pronunciación? Son palabras muy útiles, de verdad, son palabras nuevas. Veo que en esta sección han estado preguntando mucho por vocabulario. Espero que lo pongan en práctica para que no se les olvide. Ya lo anoté. Ok, excelente. Entre más vocabulario tengan, es mejor, acuérdense, para cuando les toque hacer sus conversaciones, oraciones, etc. Questions. If there are no questions, we are going to practice this conversation in the breakout rooms. Ready? Okay, let me create. Siempre cierro la presentación. Vamos a ver, vamos a ver. Lista. Okay. Sure. Okay. ¿Quién va a participar, compañeros? Hola. Hola, hola. Vamos a ver. Si quiere, comienzo. Okay. I can't believe it. Roberto is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. Does it not polite? He shouldn't answer his message after the meeting, and we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him instead. ¿De acuerdo? Instead. Okay. Ahí termina, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Alguien más quiere practicar ahí? Juan Pablo, no sé si estás ahí, Juan Pablo. Juan Pablo está go, ahí. Go, go, go. Qué feliz anda Marjorie. Voy y empiezo. Yo creo que son los antigripales, así. Okay. ¿Empezá? Okay. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his message after the meetings, and we should not talk about him. That is not polite either. Agree. Absolutely. That is not polite. He polite. Should. That is not polite. Polite. Uh-huh. Polite.
He should answer his messages or matches. Messages. After the meetings. And we should not talk about him. That's not polite. Hater. Agreed. Polite. Either. Polite either. Okay. Agree. We should help him. Help him. Instead. Okay. Hoy cambiamos roles, Ani. Yo soy Claudia. Okay. Ya había yo. Okay. Yo queriendo ponerme en serio, esto dos Alfredo no me deja. I can't believe it. Robert is addicted. No. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. His son not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages. After the meetings. And we should not talk about him. That's not polite. Either. Agree. We shall help him. Instead. Gracias. Okay, gracias. Miro. Ahora yo soy Claudia. Yo soy adelante. Mamá Clau. Adelante, Claudia. Ahí voy. Let me, Claudia. Ahí voy. I can't believe it. ¿Qué pasó? Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in the meeting. Absolutely. Mm-hmm. Yeah. Uh-huh. That is not polite. Ah, okay. No te había escuchado. He should answer his message after the meeting, and we should not talk about him. That's not polite either. Agreed. We shall help him instead. Ani, cambiamos los. Sí. Okay. Ahí está. Usted es Claudia otra vez, ¿verdad? Ah, bueno. Sí. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer these messages after the meetings, and we shall not talk about him. That's not polite. And should not talk about him. That's not polite either. Agree. She should have him instead. Instead. Absolutely. Okay.
lo vamos a... No nos han sacado todavía. No, yo no puedo ver ahorita nada como estoy compartiendo. Para poder traducirlo, para saber lo que dice. Ah, pues si nos ayuda ahí. Yo creo que ya nos están llamando. Bye, compañera. Ok, everybody is back again. Solo veamos con la asistencia. Creo que están todos. No tengo registrado que se haya unido Eric Josué Reyes. Henry Emerson Hernández. Y Manny Betsaida. Manny, ¿no se unió ahora? Tampoco. Ok. Ahora tendría el one-on-one María Julia después de la clase, si se puede quedar un ratito. Y vamos a continuar entonces con lo siguiente. Como vieron en la conversación, pues estaban hablando de comportamientos que pues pueden ser polite or rude. If we have this question, discuss this with a partner. Number one, what are some polite behaviors you expect from your coworkers? And number two, what are some rude behaviors your coworkers are not expected to do? Questions? Do you have any questions? Yes, behavior is ser. Behavior, perdón. Behavior es comportamiento. 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 Los comportamientos educados, dice. You expect for your coworker. Okay. Gracias. Thank you, teacher. Okay, so you're going to see, this is to talk about behaviors, right? Some polite behaviors that you're expected to have or your coworkers, and also the other side, rude behaviors. Comportamiento agresivo, rude. So, for example, behavior, aquí está la definición de behavior, the way that someone acts in different situations, okay? Es la forma en que la gente actúa en diferentes situaciones. So that would be la definición de behavior in English, the way that someone acts in different situations. Number one, the company expects polite behavior for all the employees. Number two, interrupting other people when they speak is not a good behavior. Gossiping about coworkers is rude behavior. Questions about this vocabulary in the three sentences here? Gossiping. Gossiping. Sí. Chambrear. Okay. Es como chismear. Chismear.
Uh-huh. Gossiping es chismear. Gracias. Thank you, teacher. Okay. Okay. Eso, por ejemplo, si se fijan, estamos iniciando las oraciones con el verbo interrupt, interrupting, gossip, gossiping. Por eso están con ing, como ya vimos los gerunds. Si vamos a iniciar una oración con un verbo, este verbo toma forma gerundio con ing. Entonces, ahorita, pues por cuestión de tiempo, solo vamos a ver dos videos que están acá, que están en el material en la página 31, que son estos que ven acá. Son dos videos en los cuales ustedes van a ver vocabulario sobre comportamiento. Es necesario que incrementemos vocabulario para que podamos desarrollar el resto de los ejercicios. Este material, estos videos están en el material en la página 31, en su PDF, pero voy a dejar de compartir para copiarles los enlaces en el chat. Les voy a dar tiempo para que vean los videos juntos y tomen notas del vocabulario, del polite behavior and unpolite behavior. Ahorita se los pongo aquí en el chat de la meeting. Ahí están los dos. Ok, ahí están los dos enlaces y los vamos a ver en breakout rooms y pueden tomar nota del vocabulario nuevo y luego lo discutimos en la sesión principal.
Okay, were you able to watch the two videos? Solo el primer video no lo terminamos de ver, solo los 12, las 12, ¿cómo se llama? Recomendaciones que dan. Ah, oh, okay, so... Son muy largos. Oh, they are very, okay. So you can watch it to, or watch them before they are too, So you can watch them by, los pueden mirar mañana, tal vez antes de la clase, para que vean el vocabulario y luego si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Yes, teacher. Okay, perfect. So vamos a dejarlo hasta acá. Ya es hora de descansar. So espero que tengan un buen descanso. And see you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Tomorrow, teacher. Night. Sleep good well. Night, teacher. Good night. Night. Sleep well. See you tomorrow. Sleep well, teacher. Bye. Take care.